Buenos días. Good evening. Good evening. We are ready.
Okay, let me see. We have 8. Remember, this is the last session that we are going to have about this module. So please, I need that all of you turn on your cameras. We are going to start the poll that we are going to resolve 10 minutes before 9. La encuesta la vamos a iniciar a las 9, a las 8:50, perdón. We are almost ready. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening. Hello, good evening.
Ok, por ahí les he enviado algunos datos sobre el curso antes de iniciar. Pero me gustaría saber si ya todos tienen esa información a la mano para cuando ya nos corresponda llenar la encuesta. Recuerden, la encuesta está programada para ser llenada a las 8:50. A esa hora vamos a comenzar a explicar desde el inicio. Lo vamos a hacer tomándonos el debido tiempo para que no hayan errores. Así es que desde esa hora vamos a iniciar y espero que todos sean pacientes y lo vayamos haciendo todos juntos. No es quien termina primero, no. Debe de irse haciendo despacio. Así es que en su momento... lo que yo decía en el grupo es que en el correo no lo han mandado. Entonces, para mí, o sea, de WhatsApp, estar... copiar y pegar es mentira, no deja. Entonces a mí me gusta tenerlo en correo. No sé cómo hacer para que me lo manden. Porque ya lo solicité y no me lo han mandado. De veras. Así es. Ok. Lo que yo... siempre, es que siempre lo mandan en datos generales. Bueno, el nombre de esa empresa usted se lo puede. Ahí solo le ponen los datos generales. No, porque yo siempre lo copio y lo pego porque ya van los datos de la empresa. Así lo vamos a mandar. El WhatsApp en la computadora para que lo veas ahí. Es que esa es la cosa, que no tengo computadora ahorita, no me sirve. Es mi traba ahorita, lo quisiera en correo. Déjeme ver Y no lo mandaron, lo que dice, ¿cómo se llama? Que dan solo los datos generales, no. Siempre es personal. Sí, es cierto. Bueno. Sí, ¿verdad? Sí, siempre es mandan. Entonces, eso es lo que nos han mandado. Ajá. Ok, bueno, ya veremos en su momento. Por eso les digo que vamos a tomarnos el tiempo necesario para llenar eso. Si hay necesidad de buscar una manera de hacerles llegar sus datos, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Tranquilos. Okay. Ya dije, vamos a comenzar a esa hora. No sé si a los demás les llegó esa información, me gustaría saber. Sí, teacher, a mí me llegó, pero está, como dije Wendy, está diferente ahora. Porque antes enviaban a WhatsApp y al correo la misma información, pero orden de inicio, el nombre de uno, número de teléfono, nombre de la empresa, etc. Y ahora nada más han puesto orden de inicio, el nombre de inglés corporativo, el módulo, fecha de inicio y fecha de finalización, los demás datos no están. Eso es a lo que Wendy se refiere cuando dije que no está completo. Como lo he estado enviando. Gracias, usted sí me entendió, Lidia. Exacto, eso era. Okay. Pero esos datos el link los pega siempre en el chat de Zoom. Sí, generalmente esos datos van a estar ahí. Porque en la asistencia que yo tengo me aparecen. Me aparece, déjenme ver, ¿qué es lo que más necesitan? Porque yo solo tengo correo, el nombre de la empresa. No sé qué otro dato es el que necesitan. En realidad eso no es como para facilitar, teacher. Porque yo lo que hago es que cuando no puedo copiarlo y pegarlo, lo anoto. Pero en las anotaciones se da la cuestión de que puede uno equivocarse. Sí, así entonces, es. Por eso es lo que más recomiendan es copiar y pegar. Pero bueno, así va a tocar. Sí, por eso les digo que nos tomaremos el tiempo necesario para hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos que todo se haga de la manera más adecuada.
Porque acá lo que puedo hacer, pero creo, no sé qué tan correcto sea que yo copie los nombres y los nombres de sus empresas y los ponga en el chat. No sé. No sé si eso no sea correcto, pues. ¿Y de los correos pasados, de los que tienen los correos pasados, pudieran copiar el nombre de su empresa de ahí? Eso es muy cierto. Ahí están los datos, porque lo que necesitan solo es su nombre y el nombre de la empresa. Los demás datos ya... Que a veces varía. Los demás datos son los que cambian, pero esos, si no se ha cambiado de empresa, siempre va a ser el mismo. Pero como digo, desde las 8... Hello, sir. Es más, en mi caso es la primera vez que lleno esto. ¿De veras? Sí. Ok. Bueno saberlo, porque... Yo mi correo, ya revisé el correo y a mí no me ha caído nada. Ni al WhatsApp. O no sé si en el chat de todos, en el chat del grupo ahí lo van a enviar a todos o cómo. Bien, lo que se hace siempre, Mario, es que yo explico paso a paso cada uno de los ítems que hay que llenar. Hay un video que vamos a ver. Y les voy a pedir a los demás que ya tienen experiencia que sean pacientes para los compañeros que no tienen ninguna habilidad o tal vez no habilidad, sino conocimiento sobre cómo llenar la encuesta. Pero como digo, iniciaremos a las 8:50 y desde ese momento vamos a ir despacio, paso a paso. Yo voy a ir leyendo qué es lo que vamos a ir haciendo, para que no haya ningún error. No sé, me gustaría saber, a estas alturas, ¿ya leyeron el mensaje que les enviaron al grupo? Ahí está bien explicadito. No sé si se tomaron el tiempo para poder leerlo. Ahí dice muy bien todo lo que hay que hacer. Estoy tratando de moverme, pero no me permite. Ya vamos a cambiar de... Permítame un segundo. Bien, le sugiero que en su momento, bueno, vamos a hablar en su momento porque el tiempo se nos está, aunque sí es importante, pero como digo, desde las 8:50 vamos a tener, y si hay, hay que ir esperando, que no habrá ningún problema. Las instrucciones se las voy a dar todas de la manera más clara, precisa y concisa para que no hayan errores. ¿Ok? Ok, let me call now. See the attendance. Let me see. Okay, Adriana del Carmen. Present, Peter. Okay. Ana Beatriz. Present, teacher. Permítame un segundo, solo estoy revisando. Sí, prácticamente los datos del curso, eso ya se les enviaron, ya están ahí. Ahí incluso yo les acabo de pegar
algo. Lo que sí no tal vez no tienen es los datos, el correo suyo, el teléfono, nombre de la empresa, nombre del proveedor, eso ya. Ahora ya se va a ir. Ok, pero luego veremos. Ana Beatriz. Present, teacher. Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Ana Mariela Maravilla. Present, teacher. Carlos Antonio Escobar. Present. Claudia Raquel. Present. Francis Elizabeth. José Jonathan. José Jonathan. No está. Carlos Rivas. Present. Okay, thank you, sir. Laura Carolina. Present, teacher. María Concepción. Present, teacher. María Elena. Present, teacher. Mayra. Present, teacher. Zaira Marlene. Present, teacher. Santos Misael. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. Yeseni. Present, teacher. Carlos Alberto. Present, teacher. Mario Ernesto. Present, teacher. Okay, thank you. Y vamos a estar pendientes del tiempo para iniciar justo a la hora que se nos ha indicado. Before that, we are going to talk about the topic. Okay, and we have these two questions in order to talk about this. The first one says, how passionate are you about the brands you consume? Do you feel this product defines who you are? Let me take a look at something here. Okay, I need somebody tell me what do you think about these questions. What do you think about the first question? Hi, teacher. Hello. I think I'm not passionate, but yes, I'm a loyal consumer. Okay. For example, with the brand Nike, I always buy tennis Nike. Oh, okay, excellent. Yes. Thank you. Somebody else? Somebody else? ¿Qué más? Somebody else, somebody else.
Do you feel this product defines who you are? Yes or no? Tell me. In my case, not much. Okay. If there are similar products with competitive price, I buy it. Okay. Somebody else? No idea about the questions? Hey, the first question, how passionate are you about the brands you consume? Just tell me. I'm not loyal a brand, teacher. I'm changing it. You're necessary. Changing. Yes. Okay. Okay, thank you. Okay, let us continue. Based on that, we are going to do work in exercise two, building vocabulary. The following word describe the stage the customer goes through as they build loyalty to a brand, products, or organization. Match the stage to their corresponding description. And we have five different stages. We got advantage, presence, bonding, relevance, and performance. Diabla. Microphone, please. De Pasión de Gavilán. Microphone. Okay, let me show you in the books the number of the page in order that you can find it easily. It is page number 38. There you can find it. Okay. Match the stage to their corresponding description. Customers begin comparing the brand with other to see whether it's delivered on its potential. Customers are beginning to associate the brand with their emotion and with their sense of self. Customers start to think about whether the brand meets their wants and needs. Customer have determined the cost, advantage, and performance are all at levels that they're happy with. And the last one say customer are aware of your brand, but little else. Okay.
Don't forget to turn on your cameras, please. Teacher. Hello. In my house, no internet. From my cell phone because a problem con a técnico no, todavía no. Not yet. Okay. Entonces por eso a veces. Okay. Shut down my camera. That is the reason why you got your camera off. Yes. Ah, okay, I got it. Porque desde aquí solo es del celular todo. Only from the cell phone. Okay, let us see. I'm going to share it with you. Okay, we got it there. What about the 5-1 customer begin comparing the brand with others to see whether it delivers on its potential? Performance. Performance, okay. You say it is number one, right? Right here had to be number five, I guess, according to what you said, right? Okay, what about the next one? Customers are beginning to associate the brand with their emotion and with their sense of self. Which one do you think it is? Bonding teacher. It is number? Three. Advantage teacher. Number one. Oh, okay, number one, because the customer are beginning to associate the brand with their emotion and with their sense of self. It is number one, okay? Okay, the next one, customers start to think about whether the brand meets their wants and needs. Number four, relevance. Okay, thank you, sir. This is number four. What about next? Consumer has determined the cost, advantage, and performance of all are all at level that they're happy with. Number three, teacher. Number three? It bonding. Is bonding, okay. And the last one, customers are aware of your brand, but little else. It's very difficult. Number two. Number two, presence. Difficult.
Okay, now you can compare with your answer if you got it in the same way. And right now, if you want, you can make a screenshot in order that you can have it there. Any questions so far from here? No? Hello? Okay, let us continue then. If you don't have any questions so far from here, we are going to continue with the next exercise that we have. Okay, right here you are going to work in pairs in order to order the stages of brand loyalty in the pyramid. Compare your pyramid with another pairs. You got performer, relevance, bonding, presence, advantage. Okay, let me create a breakout room in order that you can work on it. I got only 17. Okay, here we go. Laura, do you get the invitation to get to the breakout room? Somebody's waiting. Yesenia and Juan Carlos. Yesenia, Bautista's waiting. Ya no me salió para meterme, teacher. De veras. Sí, pero la invitación le llegó a todos.
Okay, let us see the answer that you got. Okay, let me show you this. O quizás lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer rapidito. Okay, we got it there. What do you have right here in the bottom? In this space, what do you have? Hello? El último dice, Tisha, is presents. Could be the base. Yes. Okay, what about the next one? This one? Advantage, teacher, or Bantes. Is a relevant. Okay. We missed two. Performance. And the last one. Okay, we got it that way. We are going to come back again because right now it is time to talk about. Y vamos a iniciar con lo de la encuesta. En este momento vamos a dar inicio. En este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Por lo tanto, le solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Ya se los comparto. Permítame un segundo. Espera de que cargue. Okay, le voy a pedir que vayamos a
atendiendo indicaciones. No quiero que vaya alguien más rápido por respeto a los compañeros que no lo han hecho nunca. Debemos de ir todos juntos. Ok, después de ver el vídeo, quienes lo van a hacer por primera vez, si tienen alguna duda, por favor, indicármelo en este momento. ¿No hay preguntas? No, teachers, only in the first, en español. en la primera sí no sé qué poner, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor y puede copiarlo y pegarlo. Ahorita se los he puesto ahí en el grupo de WhatsApp, ahí se los acabo de poner. Vale, ahorita voy. A ver, de ahí. Ya estamos en puesta, teacher. Es que estoy perdiendo la conexión. Ok, la otra cosa que quiero seguro es si todos tienen el enlace para poder ingresar a la encuesta. No es el que enviaron en WhatsApp, teacher. Sí. Ok. Ya está ahí, pero si no, por ahí se las dejo. Empezamos ya, teacher. Permítame un segundo. Okay.
Ok, si ya ingresaron, me dicen si ya ingresaron todos y ya tienen lo que estoy mostrando, donde dice encuesta de satisfacción. Sí, teacher. Mario. Ya, teacher. Mario, what about you? Villeda, Villeda. Permítame un segundo. Necesito estar seguro. Mario. Mario, ¿me puede oír? Hola, Mario. Mario, Mario. Bien, me indican si todos pudieron ingresar al enlace que se les envió. Sí. Sí, teacher. Yes, teacher. Ok, solo Mario no me responde. Mario. Todo un error de conexión. Ah, ok, ok, ok. Tranquilo, vamos a ir todos juntos. Recuérdense que no pueden haber errores. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas, el cual será proporcionado. Ya se les envió, lo tienen ahí, se los mandé al grupo de WhatsApp. De ahí lo pueden tomar. Okay, déjenme ahorita. Quiero tomarlo para pegárselos ahí por si hay alguna duda. Segundo. Y veamos si es el mismo que tienen ustedes ahí. Un segundo. No, de los anteriores. Okay, un segundito. Ok, observen si es el mismo dato. Por favor, luego sería su nombre completo. Mario. Sí, sí, es el mismo dato. Ok, vamos bien. Su nombre completo, por favor. Ahorita ya el nombre completo. Sí, el nombre debe de estar justamente como aparece al momento de su inscripción. Luego su correo electrónico. Ajá, el nuevo teléfono. ¿Ya escribió su correo electrónico? Sí. Ya. ¿Su número de celular? Ya. Okay, el sexo.
Ya. Departamento, elige, solo cliquea en la flechita y ahí va a elegir cuál es el, el departamento donde reside. Luego escribe el municipio. Okay. Luego el nombre de la empresa donde trabaja. Okay. Si alguien tiene alguna duda referente a eso, por favor me lo hace saber. Richard, yo tengo una duda. Fíjese que la empresa antes se llamaba BX y cambió nombre a Kyocera. Entonces, no sé qué nombre está registrado. Ok, permítame un segundo. En el guío creo que si le aparece, no sé si servicios laborales, SASB. Permítame, voy a dejar de compartir. Okay. Para que me cargue y luego les comparto. Me consultaba Bautista. Okay, ahorita Bautista. Ok, en el nombre de su empresa le aparece AVX Industries PTE.LTD. Teacher, es tan amable y me busca también cómo aparece mi empresa, porque no encontré el dicho correo anterior. Sí, permítame un segundo. Gracias. Luego, Mario, Servicios Laborales SADCB. Ok, gracias. ¿Andy? Sí, en el mío, ¿cómo aparece? ¿Agencia o solo Génesis? Fíjese que en el suyo aparece Amilca Delgado Sánchez y entre paréntesis Genesis Travel. Esa duda tenía yo. Primero el nombre entonces de mi jefe. Amilca Delgado Sánchez. Entre paréntesis Genesis Travel. La hubiera tenido malísima. Este era mi lío. Ah, ok. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Entre paréntesis, nada más va Genesis Travel. Ok, gracias. ¿Entre paréntesis? Entre paréntesis, Genesis Travel y lo anterior solo a Mirka Delgado Sánchez, ¿verdad? Así es, correcto. Gracias. El mío, teacher, Yesenia. Permítame un segundo, Yesenia. Yesenia le aparece arriba, Sierra, con C. Hermanos, compañía. Ok, gracias, Tucha. El nombre del proveedor es con el que se capacitó, es Inglés Corporativo Regal, ¿verdad? Es internet. El único. Ok. No, ¿cómo me parece un otro ahí? No. El único para nosotros, pues. Ah, ok. Por ahí le dejo, señorita. Ok, permítame un segundo. Por lo que veo, ya avanzaron. Ok, let me go back again. ¿Nombre del curso? Ok, permítame un segundo. Ok, aquí voy. Bien, estábamos en el nombre de la empresa, nombre del proveedor. En el nombre del proveedor tenemos que desplazarnos y dice Inglés Corporativo Regal International SADCB. Nombre del curso. Por ahí les he enviado también esa información.
Nombre del curso, inglés intermedio, módulo 3. ¿Así con las comillas o sin las comillas? Como se trataba de copiar y pegar, era más fácil hacerlo así con... Okay, hold on here, let me see. Okay, ahí ya está. Inglés intermedio, 3. Luego en el 11, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y ahí le aparecen las opciones, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. Teacher. Hola. Laboratorio se va de SADSB. Permítame un segundo, ya le digo. Laboratorios suizos. SADCB. Sí, pero lleva espacio. Espacio. Sí, por ahí se lo dejo en el grupo. Ok. Ahí obsérvelo, por favor. En el de WhatsApp. Sí, en el de WhatsApp. Okay, teacher, disculpe, los teléfonos que aparecen en mis datos, he puesto 2, pero no recuerdo si va primero el personal o el de la oficina. Permítame, ya le digo. Gracias. El primero termina en 20 y el otro termina en 7-4. Ah, perfecto, al revés lo había puesto. Gracias. Ok, estábamos en la 11. En el vídeo pudieron observar cómo se valora los aspectos siguientes. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Entonces, pues usted debe de marcar la que usted considere conveniente, ¿cierto? Luego, no sé si tienen alguna duda en esta parte. En esta línea solo se marca una. No podemos marcar, siempre se va a... Es solamente por... líneas, vean. Luego, ¿en qué fecha inició el curso? Esos datos se los he enviado también ahí. En este caso, como ya lo tengo, lo voy a hacer pegado, pero... Bueno, lo vamos a hacer aquí. Aunque bien lo pude pegar así de una vez, pero si no tienen esa opción, pueden hacerlo a través del calendario. Sería 14 del 3, finalización,
sería la fecha de hoy, 22. Solo que de abril, ¿verdad? Hola. La fecha que finalizó sería en abril. Sí, sí, no, no es. Ah, cierto, sí, muy cierto. Es aquí. Ahí está. Luego de la 14 hacia abajo, usted debe de marcar satisfecho o insatisfecho, pero hay que aclarar este punto que no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen las cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de algo de los compañeros, o mucho menos que se siente insatisfecho por la deficiencia del servicio de internet contratado. Eso no tiene nada que ver. Ese punto se refiere únicamente a cómo, en mi caso como facilitador, he impartido la clase, si ha sido pedagógicamente, académicamente, y cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado a usted en los procesos que ha tenido. Usted puede seleccionar la opción que usted estime conveniente. Ahora, al seleccionar la opción de insatisfecho, nos damos por enterado de que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Pero si todo le ha parecido muy bien, entonces sí se va a inscribir para el siguiente. Luego en el 15 le pregunta si tiene interés en algo otros cursos. Y en el 16 algún comentario. Antes de darle enviar, por favor le pido que vaya de nuevo al inicio, revise muy bien y se asegure de que todo esté perfecto. Tan pronto haya revisado eso, entonces si le da a enviar, hace una captura y es la que va a enviar al grupo. Si hay alguna pregunta, por favor, deben de hacerla de la manera más clara posible. Teacher, esta cosa me sacó. ¿Verdad? Pero no le, a usted no lo puedo escuchar, no sé por qué. Hola, hola. Recuerden que en la captura debe de venir su nombre también, por favor, para saber exactamente quién es el que está enviando la captura. ¿Una pregunta? Me deberán de aparecer 19. Bueno, voy a ir contabilizando.
El primero fue Mario, después fue Bautista. Van dos. Jenny serían tres. Yesenia serían cuatro. Ana Beatriz, cinco. Ana Lilian, seis. Laura, siete. Juan Carlos, ocho. Mayra Veralice, nueve. El mío falta, teacher, que entre todos ya no encontré el mío. María Concepción sería 10. Zaira sería 11. Escobar serían 12. Tranquilos, tómense su tiempo y hagan las cosas bien. Falta el mío, teacher, porque me sacó el chunche y lo estoy volviendo a hacer, pero ya lo voy a mandar. Espérame. Sí, ahorita tengo la mitad. Ahí envió Misael también. Ana Mariela. Wendy Maribel. María Concepción Cerón. ¿Cuál es el problema que le sucede? ¿Se salió o ya no le deja entrar? Ah, no me puede oír. Ya, ahí sí, lo pude andar. Ok, seguimos esperando. Bien, creo que ya están. Solo quiero asegurarme si María Concepción envió.
Ok. Creo que ya están todos. Voy a nombrarlos, por favor. Mario está aquí, Carlos Alberto Bautista, Jenny, Mario Ernesto. Present, teacher. Yesenia Lisset, Ana Beatriz, Ana Lilian, Laura Carolina, Juan Carlos, Mayra Veralice, María Concepción, Zaira Marleni, Carlos Antonio Hernández, Escobar, Santos Misael, Ana Mariela Maravilla, Wendy Maribel, Francis Elizabeth, María Elena, Claudia Raquel, Adriana del Carmen Medina. ¿A alguien lo mencioné? Ya sé. ¡Man! ¿Estamos bien? Sí, teacher. Ok. María, María, María. María, ¿me puede oírme, María Concepción? Sí, teacher, ahorita sí ya. Okay, permítame un segundo, la busco, le busco. Yes. Serón Jovel, ok, yes. Ahí está. Ok, thank you very much. Muchas gracias por haber llenado la encuesta de la forma más adecuada. Esperemos que todo nos salga muy bien. And we are going to continue with the topic that we have started. Vamos a continuar con el tema que estábamos mirando. Vamos a cerrar la encuesta. No la voy a enviar porque me corresponde. Cuando abro muchas ventanas es cuando se me hace más difícil de poder moverme porque son, algunas son pesadas. Okay, a little result, and you already did. Ya habían resuelto la pirámide. Okay, now I got it. Now I can share it with you in order that you can compare. Okay, you have it there. Oops, I make a mistake here. It is not present, it is present. Yes, that way. Okay, you have there. You can make a screenshot if you want. These are the states.
Okay, let us work a little bit in this exam now. Before thinking of a brand you are very attached to and one to which you are familiar but not attached. Then use the description of the brand loyalty pyramid to identify where in the pyramid you are. In respect to this brand, use the analysis question as a reference. Okay, the first question, say how long have you been customer of? And then you are going to put the name of the brand. And the next one say, what are three features you love of? And you are going to put the name of the brand. Would you recommend? For example, if it is Lido, you can say, could you recommend Lido? Brand to friends or family? Would you be willing to pay more to enjoy more benefit from? And you mention the name. And also this time we can say, how long have you been a customer of Lido brand, for example? Are you satisfied with Lido brand? Would you recommend Lido brand? Brand to friends or family, would you be willing to pay more to enjoy more benefit from brands? And you are going to use the pyramid. Okay, try to do it. I'm going to give you like 7 minutes, 5 minutes in order that you think in that, okay? And in order that you can resolve it in a easy way, let me try to do something. Okay, you are going to work in pairs in order to design the brands that you are going to use. Any question? ¿Alguna pregunta antes de irnos al breakout room? No? Okay, here we go.
Qué tacaño, teacher. No. We got only 5 questions for each problem. Yes. Okay, don't worry about okay, all depend on you, you know. Because right here, what you need to do is just to talk about 2 different branches, you know. As you can see right here, let me do this. Okay, you got a heart here. It is the this is the product which you are attached to, and this one is the one that maybe you are familiar but you are not attached to, and based on that you are going to use the pyramid. Of course, that's all the results are going to be not the same, because every one of you or everything think in a different way, right? For the reason is not, we are not going to have the same answer to all of you. Okay, at least one or two teams can share what you got in this activity. Or you are still thinking about. O todavía están pensando qué marca elijo, cuál es la que estoy familiarizado, pero que no me tiene atrapado. ¿Cuál será? Okay, you can continue thinking about. But according to the time, I need to continue with the next activity. That is gonna be the reading that we had on the last page. Right here, but before to start reading, we got some questions. What are the best consumer loyalty programs in the country right here in El Salvador? And what made this program successful? What can you tell me about? Take a look at the question. What are the best customer loyalty programs in the country? And what makes this program successful? Tell me. For example, office. Okay. Office Word, PowerPoint, all of those. What about loyalty? Customer loyalty, what can you tell me about that? All of those program offer for some professional special accounts with specific tools. Okay. But if somebody tell you, okay, you need to choose between Microsoft Office and Free Office or Ubuntu, what can you tell me about that? Maybe I will expect to listen that this person will choose Microsoft. Okay. I mean, Office. Office.
And the last question is, what makes this program successful? What do you consider the reason why this program are successful? Because of the design of the program, the tools, and actually, I guess it's like one of the programs that is taught at some of the schools, and that makes it very popular. Okay. Okay, somebody else want to talk about this? Cameras is the last time. Jenny, Yesenia, Adriana, Mario, Ana, Juan Carlos, Claudio, Carlos, Mayra. No se oye. Okay, let us see what we have right here. Read the excerpt about MAC, Cosmetic and Amazon Prime's loyalty programs. Okay, I'm going to read the MAC Cosmetic, a brand by Estée Lauder, has a loyalty program for online shopper, and it features three tires. The first tire is called Seduce. To own this tire, you don't need to make a purchase. You just need to sign up in the web page. Perk in this tire include early access to limited edition product. Tier two is called Devoted. You get access to this tiers by spending $150 or more in a year. There is also early access to select collection, complimentary express makeup application, and more. Tier three is named Obsessed. For customers who spend more than $500 per year on products, member of these tiers get to be the first to shop in certain collection and also get complimentary services. MAC keeps customer engaged, and the tiers keeps customer motivated and move the company to get more inclusive contents. Amazon Prime for $99 a year. Amazon Prime offer not only free shipping, but also other benefits such as live stream music, movies and TV show, store for digital photos and more. Benefit of this loyalty program can exceed the annual fee for those who take full advantage of the membership. In return, members get a host of benefit ranking from free next day delivery and return to access to the Kindle lending library to unlimited streaming of videos and music. For many Prime members, the initial interest in the Prime is piqued by the promise of free next day delivery. If you purchase something from Amazon every month, then Prime will save most people money over the course of the years. Well, there you have an example, and you can talk about it if you want. We are talking about Amazon Prime and also about MAC Cosmetic. And in that way, you can see the loyalty of these programs. I don't know if you are familiar with it. I would like to hear
that you tell me something about. I'm not familiar with that brand. Excuse me? I'm not familiar with that brand. Okay, you're not familiar with that, okay. Okay, in order to finish, I would like to hear some volunteer who wants to read at least the first paragraph until right here. And then somebody else can continue reading the next paragraph. We are going to divide this into paragraph. Who wants to try? Me too. Okay. The Amazon Prime, sí. No, from the beginning, right here, Mac. Okay. From Mac. Mac Cosmetic, a brand by Estee Lauder, has a loyalty program for online shoppers. And it features three tires. The first tire in color, seduced. To join this tire, you don't need tier. You don't need to make a purchase. You just need to sign up in the web page. Perks in this tier include early access to limited edition products. Tier two is called the bot. You get access to this tier by spending $150 or more in a year. There is also early access to select collection, complimentary express makeup application, and more. Tier three in named obsessed for customers who spend more than $1,500 per year on products. Members of this tier get to be the first to shop in certain collection and also get complimentary service. MAC keeps customers engaged and the tiers keep customers motivated and move the company to get more exclusive content. Okay, thank you. Somebody else, continue please with Amazon Prime. Amazon Prime for $99 a year. Amazon Prime offers not only a free shipping, but also other benefits such as live stream music, movies, and TV show, storage for a digital photos and more. Benefits of this loyalty program can exceed the annual fee for those who take a full advantage of the membership. In return, members get a host of benefits ranging from free next day delivery and return to access to the Kindle Linden library to unlimited streaming of videos and music. For many Prime members, the initial interest in Prime is piqued by the promise of a free next day delivery. If you purchase something from Amazon every month, then Prime will save most people money over the course of the year. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. I know that maybe there are some words that are difficult, or maybe that you don't know, but you need to look it up in the dictionary and you can practice it, okay? Well, we are so close to finish this module three. And what I can tell you is that
I invite you to continue. I know that it's really difficult sometimes, but if you want to finish learning about this process, you can do it. You can continue doing this. Let me check out the attendance. Teacher. Hello. A picture. Ah, okay. Falta la foto. Por favor, enciendan las cámaras. Y pónganse en su mejor pose, por favor. Pero sonrían, no así tan serios. No los quiero serios. Use Photoshop, teacher. Déjeme ver quién falta. Ana Lilian, no, ¿dónde está Ana Lilian? No veo a Ana Lilian. Ana Lilian, no está. Se nos fue antes. No la veo, solo nos falta Juan Carlos. Juan Carlos. La cámara de esta máquina no sirve, teacher. Ok. Ahí dibújeme. No lo conocimos. Solo la voz le conocimos. Ok, sonría, por favor, están viendo para otro lado. Permítame un segundo que la guarde. Pero quedaron muy serios. Demasiado serios. Ok, otra vez. No, es que quedan bien serios. Quedan mucho serios. No sé por qué. Misael me quedó viendo así hacia su pantalla. No, quizás al cuaderno. Marlene quedó viendo también el teclado. Okay, this is the last time I'm gonna try. La última vez. Say whiskey. You don't want to say whiskey. Ahora sí dijeron whiskey, creo. Bueno, por ahí se la voy a enviar al grupo si la quieren. Si no la quieren, no se la voy a enviar. Yes, teacher. Envíela, teacher. No la van a querer, yes. Quizás. Ok, déjenme pasar la lista, por favor, antes de que nos vayamos. Ahora sí, ya desde mañana pueden. And remember, it's Friday. The body knows. Ay, mamá. Ok, antes de que se me vayan a ir, también recordarles que necesito actualizar sus notas. A más tardar a las 8 de la mañana yo debo de enviar eso. Entonces les voy a pedir de favor que, si no lo han hecho, lo hagan. Ok, sí. Ese favor sí les voy a pedir. Adriana. Present, teacher. Ana Beatriz. Present, teacher. Ana Lilian. Present, teacher. Ana Mariela. Present, teacher. Carlos Antonio. Present. Claudia. Present. Francis. Francis, solo entró a la encuesta. Jonathan is not here. Juan Carlos.
Laura Carolina. Present, teacher. Ok, ahí está, ok, ok. María Concepción. María, María Elena. Mayra. Present, teacher. Ok, Zaira Marlene. Santos Misael. Present, teacher. Present. Wendy Maribel. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. En Yesenia. Present, teacher. Carlos Alberto. Present, teacher. Y Mario Ernesto Villeda. Present, teacher. Bueno, en español todo tiene un inicio, pero también un final. Ya puedo verle a algunos las caras de alegría, porque ya, bueno, ya se sentían así como quien dice, tiro la toalla. Pero todo esfuerzo al final tiene su recompensa. Así es que invitarles a que continúen los módulos que hacen falta para que puedan ir avanzando. Y pues decirles de que estamos siempre en contacto y en comunicación. Si de repente les puedo ayudar en algo, pues estoy a la orden, ¿verdad? Y espero verles en el próximo módulo. Es posible que tal vez alguno va a decir, no, ya no sigo porque esto es muy cansado. Generalmente todo cuesta. Después de determinada edad en la vida o periodo en la vida, todo es duro. Pero así nos toca, ¿cierto? Así es que no quiero que vayan a tirar la toalla tan fácil. La vida es de irse preparando día con día, así es que así nos toca a todos. No, ya a estas alturas, ya no, bueno, en las universidades ya no se dice eres licenciado, no, ¿cuántas licenciaturas o maestrías tienes? Entonces esa es otra de las cosas que a veces nosotros esos retos debemos de tomarnos. Aunque ya tengamos X o Y edades, pero ahí estamos todavía. Así es que yo les digo a mis estudiantes que pues ahí estoy. E incluso he tenido algunos de mis estudiantes de bachillerato que han sido mis compañeros en algunas carreras, ¿no? Así es que eso debe de motivarnos a seguir hacia adelante. Así es que les agradezco a todos la paciencia que han tenido. Traté de hacer lo mejor que pude, pero si hubo algún error, pues somos seres humanos y siempre sucede eso. Así es que muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias a usted, teacher. Gracias, teacher. Gracias. Bendiciones. Thank you very much. Adiós. Bye, bye. No se pierdan en vacaciones. No se pierdan en vacaciones. En comunicación. Estamos en comunicación. Yesenia, thank you. Bye, bye. María, bye, bye. Mario. Wendy, ahí le llamo cuando necesite un vuelo barato, Wendy. A la orden y para todos. Ok, por ahí voy a guardar su número porque voy a necesitar algo de repente rápido. Vaya, está bien, ahí estoy a la orden, teacher. Ok, María Elena, le felicito por su esfuerzo. Yo sé que todos han hecho su mayor esfuerzo, pero algunos nos ha costado más que otros y yo he observado mucho. Así que yo le invito a que siga adelante. ¿No? Gracias, teacher. Y que no se sienta que diga no, ya no. ¿Verdad? Este modo seguro. Pero terminé antes de la semana porque sabía que no, es que entre el trabajo y el módulo que ha estado dificilito. Sí. Terminé. Okay, lo que pude, porque creo que sí, por más que le busqué, no leí. ¿De veras? Sí, no pude. Mire, pues, bueno. O sea, qué buenas notas. Excelente. Gracias, teacher. Solo algunas personas que tuvieron el chance de irse de vacaciones fuera del país, mientras nosotros aquí. Sufriendo. En la misma rutina. Pero ¿quién bueno. ¿Será? Es que estas personas. A saber quién será. Son dichosas.
Bueno, mucho gusto. Un placer haberle servido. Y si nos encontramos de nuevo, pues bendito sea Dios. Ahí me hablan. Ok, Wendy, yo dejo su número por ahí. Cuando le escriba, no me va a decir, no sé quién es. No, sí, no sé. No, para nada, teacher. Yo no tengo clientes. No tengo clientes de esa zona, me va a decir. De todas las zonas del país tenemos. Ok, perfecto, Wendy, le agradezco. Claro, pues. Cuídese mucho, muy amable. Gracias, igualmente. Ok, bye. See you. Bye. See you.